Para los estoicos, la felicidad consistía en tener un dominio de las emociones y las situaciones, fortalecerse en la tolerancia. Para todo esto, se necesita un autocontrol, el cual es posible por medio de las virtudes. Por otro lado, para procurar la felicidad, es necesario aceptar las situaciones tal como son, mantenerse firmes ante la adversidad, ante las situaciones difíciles. Un sabio es emocionalmente resistente a la desgracia. Para los estoicos, si te dejas guiar por la razón, serás feliz. Además de esto, las peores experiencias son las que nos hacen encontrarnos a nosotros mismos. Por ello, la adversidad es la mejor fuente de la virtud. En conclusión, hay que tomar las cosas como son, no ser esclavos de nuestros deseos y frustraciones. El fundador de esta corriente filosófica fue Zenón de Sitio.